El rey del Buki Ulloa Productions y El Mañanero presentan la gira de la plataforma de humor dominicano más exitosos en los Estados Unidos. Humor Mañanero. Este 2022 regresan a Estados Unidos tus comediantes favoritos. Separa tu fecha hoy al 917-743-5599. Humor Mañanero. Señores, aquí tenemos al niño. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué chichi más bonito! El papá y el niño. ¡Ah, Cucú! Sí. Lo más tierno que veremos hoy. Oye, pero usted es guapo, que usted le ve. Ay, ¿sí? Estaba durmiendo, Manolo. Lo despertaste. Manolo, lo despertaste. Estaba durmiendo. Yo sé, mi amor, mira, estamos aquí en un programa. Dios te bendiga, mi amor. Yo quiero mucho al tío Boy. Sí, tío Boy. Sobrino, yo te extrañaba. Dame mil pesos para recordarte a Colón. Hola, hola, mi amor. Esa cosa linda de tía. Qué linda. Mira ahí a tu tío Nagüero. Ay, tío Nagüero. Nagüero está consiguiendo. Está con 60 mil promociones. Yo al tío Nagüero. Dios me lo bendiga. Ay, mire, ese es un tío suyo, pero él no le gusta gastar. Se mato, pero no, es la hora que está consiguiendo. No. No, dígame, primo, dígame, primo. ¿Cómo estás, joven? Yo te quiero mucho, pero no me ha saludado. Ese tío millonario. Un tío Manolo, yo te dije, un tío Manolo. Yo te dije. No da un peso. ¿Tú también lo dijiste? No, que se dice yo te dije, no se dice yo te dije. Tienes que aprender que tú estás en la escuela ya, mangalzón. A él es que yo le tengo en el play. Sí, hay que. A él, no, en la liga ya, sí. Yo estoy jugando. Sí, jugando. Sí, jugando pelota. Sí, gracias a Dios. ¿Y de qué equipo es? ¿El qué? No vengan broma, que vine a pedir aquí para la cena de Navidad. Tú sabes que es lo que vine. ¿Cómo lo pedí? Ustedes saben. Usted no puede enseñar yo vengo. Ya que yo vengo. Ya que yo vengo. Al niño no puede enseñar eso. Él es padre soltero, acuérdense. Yo soy soltero. Padre trabajo. Yo no importa, porque mi papi me va a dar cuarto y me va a comprar ropa de Navidad. Sí, te va a comprar tu ropa, sí. Ya tú sabes, me compra una falda. Uno colalé. ¿Cómo? Y me compra unos brasieres. ¿Cómo te guarda? ¿Cómo que te compra? A los niños se le compra el pantaloncito y cosas así, ¿eh? Entonces, ¿por qué Jeffrey estaba así? No, es un artista, me parece. Claro, es un artista. No estoy jalando. ¿Y por qué a lo mejor no le trae un vape? No, es un niño. Una niña. Es un niño. Es ahora. El primer niño más viejo que el papá. No te afiques. Pero es el anticristo. Oye, que no te afiques. No te afiques completo. Que... Él está en la pierna mala y se está afincando. ¿Verdad que usted siempre ha tenido una pierna mala? Y de madre, eso es la otra pierna. Con la abuela. Yo le dije a él que con se... la abuela, el diablo, yo le dije a él que ese cancaneo se lo quitan en la 20. Sí. No, la pero perdón, ¿y este? Ustedes tienen cámara. No, mucho, no, pero una cámara dura. Hay un gato ahí de dinero. Director de fotografía. Esa cámara cuesta más que el cemento. Sí. Ya lo sabes. Y el lente. Sí. Ya tú sabes. Ah, yo sabía. De ellos no era. Yo sabía que esa cámara no era de ellos. Lo atracan. Hubiera que era el swing de todo de Cricaja. Hubiera la compra-venta. Ella tiene la cámara. Ya sabía bien. Ya entre cámara y lente. Vale más que el cemento. Si bien ya el papi ya la había vendido para jugar gaga. Ella tiene la cámara. El camarógrafo no se alquila. Te preguntaron, yo voy. Mira, el camarógrafo. ¿Te gusta el menor? Está bien la carnita. Date tu puesto, Ivón. Está bien la carnita. Es el problema que a ti te gusta mantener hombre. Usted ha chupiado. ¿Qué pasó? Lo de Jacqueline de la artillería. ¿Qué pasó? Que ella vino ahora con una orquesta. Sí. Se llama Jacqueline y la artillería. Pero debería llamarse Michelin y la artillería. ¡No! Es peor calidad. Este niño con Ali David, el diablo. Ali David, Enrique le mandó una canción a Ali David. Ah, ¿cuál? Sí, que dice que ahora resulta que no sé qué dice. Te puse pecho, te puse. Te voy a dar la gente, te voy a dar la gente. Esa copia. ¿Quién te dijo que se puso vaina? Eso no es vaina. Eso es ejercicio. Sentadilla que la hace. Sí, por eso mismo, sentadilla.
Guardo ahí, los nuevos reyes. Los nuevos reyes. Ah, tú supiste lo de Karol G, el estrellón que se dio. Ay, sí, ah, yo vi una vaina así. Sí, pero que yo, ella es americana, ¿verdad? Sí, yo sí, porque yo no sé por qué los americanos son tan ensabridos. No, no, Karol G. Porque cuando ella cayó, ella me dijo, ouch. Si hubiera sido la dominicana, Cardi B. ¿Cómo? Cardi B, Cardi B había dicho, coño, que me dio, me rompí, me rompí la que tiene los gallos. Sí, sí. Cállate. No, no, no. Ven acá, niño. Su papá ha visto el OnlyFans de la materialista. Sí. ¿Tú lo has visto, pa? A mí me lo mandaron. ¿Al niño? ¿Qué? Sí, pa. No, pues tú no puedes estar viendo cosas así, papi, ¿no? Mira, me lo mollero. Vice y triste, vice y triste. Ah, pero por eso que tú me has contado tanto. ¡Los nuevos reyes! ¡Ya lo sabes! Mira, pa, hay un problema ahora. ¿Qué pasó, mi amor? Con Manuel y Hermes. Que ellos se están quejando mucho ahora. Que dicen que van a decidir no trabajar más en televisión. ¿Cómo? Sí, porque la gente de Univision no lo tienen presente a ellos en Premio Juventud. No, pero será. Hay que subirlo con batón ya. Mira, pero Hochi Santos viene con un programa nuevo. Sí, de por el 4. Comiéndonos la historia. Él y Juan Carlos Albelo. Es verdad, qué bueno. Comiéndonos la historia. De la semana. Yo vi. Qué bueno, qué bueno. En el canal 4. Duro. El miércoles de canal 4, bueno. Sí. Es programación que no tiene. Que Hochi se parece ahora al viejito que enseña a los muchachos a pelear karate en Karate Kid. A mí también. A mí también. O sea, fresco. Yo hay que respetar a la gente. Dicho Miyagi. Papi, mira, Fefita está guapa y está incómoda. ¿Qué le hicieron a Fefita ahora? Sí, porque ella dice que ya tenían que incluirla en el apresamiento de todos los generales. ¿Por qué? Incluirla. ¿Por qué? Sí. ¿Y por qué? Porque a ella todavía su edad está 5. ¡No, por favor! ¡Qué bota ahí! Qué bueno que quitaron la inscripción de los colegios. ¿Cómo? Ajá, ¿a dónde la quitaron? Sí, que ya la van a quitar, ya la están aprobando. Que la aprueben, que la aprueben. ¿Se aprobó ayer? Sí, se aprobó ayer ya, que ya la inscripción. El ladrón donde yo te tengo el Quijote a ti. Pero hay un problema ahora. ¿Cuál? Que todos los niños tienen que llegarle un regalo al Día de los Padres al director o la directora y ahí se lo cobran. Pero ese niño debería estudiar. Ustedes, ¿por qué usted no lo inscribe en Najayo? Inscríbanlo en Najayo. Najayo School. Najayo Bilingual School. Ese va a ser el futuro del mañana. Sí. Vamos a quedar en el presente. Tú sabes, Anthony Santos, Pablo, que dijo, ¿Qué dijo? Que quiere 40 seguridad para andar con él. Oh. Ay, ¿pero sí? ¿Y para qué diablo? Para que Raulino lo aruñe. ¡Ay, patrón de Raulino! ¿Yo traje problema ahora? ¿Tú sabes cómo le dicen a Raulino allá en Clavellino? Y que la cacique María. No, el maestro Raúl. No, que él se lo goza. No, él no tiene un saborcito a coco. Él está en un saborcito a coco. Tú has ido a cantar. Tú viste la canción que él hizo en El Soberano. ¿Cuál? Que no fue la mujer que lo cantó, fue el que cantó las dos partes. No, está chismeando, está chismeando. La parte de ella montó. Esto es una tercera. Ay, Dios. Llaman el 911 que yo lo tiro de que. No, tú chupiste. Yo no sé nada, yo lo que tengo es hambre, papi. La bola de Frankie Mirabal no va. Ay, uy, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Él la suspendió. ¿Por qué? ¿Y por qué la suspendió, papi? Porque tú sabes que el que iba a patrocinar ahora la bola, lo están acusando en la cosa 5G. ¡No! 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 ¡No